Dice aquella vieja mmm, canción de Gabilondo Soler, Cri Cri. Uno soñaba que era rey de esos tres cuchinitos, de esas historias eh, muy melodramáticas que formaron la generación de cuando yo fui niño y seguramente algunas anteriores, no sé si, si la de mi padre como tal, pero y, eh, lo mismo han formado en el, en el ámbito popular mexicano. En el ámbito de clase media para abajo, y seguramente algunas, algunas, algunos niños, incluso de clase alta, donde los papás tengan un poco más una apertura cultural, sabrán esa referencia de la música de Kirikri, una música melodramática, una música cuyas letras apuntan mucho al sufrimiento, apuntan mucho al sacrificio, que estarán cargadas de una determinada manera de pensar que se ha permeado en nuestra cultura. Bueno, hoy nuestra novela se llama Uno soñaba que era rey, con una sutileza maravillosa porque, porque el que soñaba que era rey eh, no deja de ser un cochinito con toda la carga también que eso implica literariamente y vitalmente en nuestra cultura. No es lo mismo. Si, si de mote en la escuela me decían el tigre o el puma o el águila, a que me dijeran el marrano o el cochino, hay una diferencia abismal en, esas, en esos referentes. Bueno, pues este, este maravilloso autor que vamos a trabajar una vez más, se ha vuelto uno de los favoritos de este, de este canal, empieza su novela con ese título, con uno soñaba que era rey, para hacer una referencia una vez, una vez eh, abordada, una vez caminada la novela a que somos uno de esos puerquitos que por ser mexicanos, más o menos por ahí iría la tesis del maestrazo Enrique Serna, eh, vamos a padecer lo que, estamos, lo que estamos viviendo, vamos a tener que luchar contra fantasmas muy radicales, muy complejos, muy escondidos en nuestra psique, en nuestra cultura, eh, y que seguramente será una lucha por descubrir, cuando menos, según yo, que eh, podremos llegar en algún momento a, diría Carl Rogers, al proceso o en el proceso de convertirnos en personas y dejar de ser estos estos marranos de esta historia de los tres cochinitos, muy tierna y muy lo que me digan, pero al final de cuentas, tres cochinitos, eh, tres cochinitos mexicanos. Uno soñaba que era rey, espléndida novela del maestro Enrique Serna. Eh, eh, Serna nació el 11 de enero de 1959, así que anda hoy en los 63 años y aprovechando que digo hoy eh, esta esta charla se graba el 15 de agosto del año 2022 lunes 15 de agosto del año 2022 este en este canal de Master Vidal que trabajamos estos aspectos literarios de las obras tenemos del maestro Enrique Serna también la novela que más bien es una especie como de ensayos que se llama giros negros la fruta verde que es una novela deliciosa y tenemos también señorita México una novela de, de carencia y de anhelo por alcanzar el éxito para tener o intentar tener una vida relativamente más digna bueno eh, uno soñaba que era rey es una novela relativamente breve también se lee, se lee más o menos rápido hay que tener un poquito de mayor cuidado porque aunque no es nada complicada es un viaje literalmente es un viaje interior en el cerebro en, el, en el, sobre todo en el cerebro porque los sentimientos están cancelados, las emociones están muy atoradas en el cerebro y la relación que este cerebro metido evidentemente en un personaje tiene con la realidad. Eh, este cerebro está además intoxicado. yo diría como empiezo con este, con este prefacio que ahorita estamos trabajando por dos situaciones su propia condición psicosocial, es decir, como mexicano de clase, en este caso sí, pobre, baja, eh, muy desprotegido familiarmente, socialmente, psicológicamente, y la otra, un viaje muy contaminado por eh, drogas, en este, en este sentido, por el pegamento o el cemento, que es una droga, bueno, ni si siquiera es una droga como tal, pues es un elemento de, de industria o, o semi-industrial para arreglos de diferente tipo. Y, eh, y que en la pobreza de, esta, de nuestra sociedad como tal, bueno, pues funciona como un inhalante que sacará o que generará estas fantasías en las cuales está atravesado nuestro personaje. Entonces, por ahí en la narración, eh, sobre todo al principio, cuesta un poco de trabajo este mundo de fantasía hasta que nos enteramos que viene... Viene, viene diseñado, viene reflejado por este proceso de intoxicación cerebral que vive nuestro personaje. Y Serna hace una cosa bellísima, muy, muy dolorosa seguramente, porque eh, si bien está intoxicado este cerebro, está drogado, eh, proviene de estar viendo una realidad igual de intoxicada, sin necesidad de, de inhalantes, e igual de enferma, o quizás hasta más es decir, cómo estará de, de brutalmente violenta la realidad, que necesito intoxicarla, que necesito mejorarla, porque normalmente pensamos que las personas que recurren a estos, a estos medios como las drogas, etc., intentarán a veces, si eh, sea, sea el asunto cultural, pues este, establece vicios y establece una vida eh, malvada, negativa y en realidad están evadiéndose de la realidad que compartimos todos bueno pues qué brutalidad de realidad tendrán en sus existencias que necesitan eh, intoxicarse para medianamente disfrazarla para intentar de abrir intentar abrir esas esas rocas esos aguanes brutales de violencia de soledad sobre todo eh, en este caso incluso psicológicamente de reconocimiento, de mira, autoestima, diríamos, en un concepto mucho más de moda. Eh, bueno, y, y va sobre eso, sobre ese viaje, por eso se llama este cochinito, que en realidad lo de cochinito me estoy estableciendo yo por el título de la novela, Cerna no lo maneja así, aunque por eso decía que es muy sutil, el personaje es un cerdo, pues es un cerdo habitando un, un chiquero, un cochinero. Eh, que es nuestra sociedad eh, muy definida en la Ciudad de México en estos barrios además que ni siquiera tienen esta, esta tan tradicional en nosotros manita de gatos sino que son violentos porque porque son desnudos porque están brutales porque porque la realidad ahí tiembla de agresividad y de violencia y de miedo y de amenazas y etcétera eh, entonces es este viaje muy alucinado muy doloroso cuando se le, cuando se le acepta, pues cuando, cuando decimos, ok, bueno, pues esto es lo que, lo que está allá afuera, eh, trasladado en una pluma bastante eh, genial del de, de maestro Serna, genial porque no es, el, el, no es la nota roja, no es el periódico directo, no es el noticiario brutal, eh, profundamente manipulador, sino que está, ah, pues bajo la convención, en este sentido brutalmente fuerte de la eh, del arte de la belleza ¿no? aquí es donde el concepto cuando estudiamos un poco de estética o revisamos qué es lo bello donde sin duda la belleza muy profunda muy um, abismal diría yo eh, no tiene nada de bonito la belleza no es sinónimo de lo bonito y sin embargo, en términos estéticos, sigue siendo profundamente atractiva, profunda, sacudidora, emocionante, etc. Entonces, tengo es muy directa la novela en ese viaje, en ese retrato, en ese diálogo de nuestro personaje, el Tunas, también muy mexicano el asunto, a la referencia con ese fruto eh, eh, proveniente del nopal, también como una imagen muy, muy mexicana, es decir, tiene un, un sustento ideológico, estético, el maestro Serna muy profundo posiblemente no tan reconocido porque su literatura es relativamente uh, sencilla, pues no, no no hay mayor dificultad para abordarla. Entonces tengo algunas notas para destacar en este caso eh, este nivel psicosocial que tiene la novela, no necesariamente un nivel mítico, aunque ya sabemos, en este, en este canal lo hemos trabajado, que cuando los personajes abordan un camino, salen de un punto A para llegar a un punto B y en ese traslado su conciencia, su autoconciencia se modificó, estamos sin, sin duda en un proceso espiritual. Este proceso espiritual está cancelado por el chemo, por el cemento, por la droga. No sé qué tan espiritual sea como tal. Hay drogas que pretenden, ese fue el nacimiento incluso como tal de los enervantes y de las drogas, encontrar esas experiencias. Pero en nuestro caso, el nivel de la droga el nivel de la información, el nivel del inhalante es tan bajo como la cultura y el contexto donde esto se vive que yo no sé. Irremediablemente es un asunto espiritual, siempre porque a la humanidad somos espirituales, pero no es un proceso consciente de un, de un, de un andar en el cual estamos buscando ese, ese desarrollo de la conciencia o esas pistas espirituales. En este caso es casi literal un proceso infernal, un proceso de caída a lo peor, a la denigración, a lo, a, lo, a lo más grosero de la existencia humana, a lo más cancelado de la libertad humana, ¿no? Eh, eh, este Heidegger eh, que arroja su, su design no a las oportunidades de la vida, no a la autenticidad, sino a un maldito infierno, a un puerco, a un chiquero donde quizá lo único que posiblemente nos queda, después de tanta tanta basura, tanta, tanta crueldad que nos habita, sea posiblemente soñar y soñar intoxicados de cemento para generar estas brutales pesadillas. Eh, dice, el Tunas no responde, no tiembla ni se raja cuando recibe el primer tubazo. Así arranca la novela. El Tunas, nuestro personaje, un adolescente despertando a la vida adulta, digamos, y eh, le dan la bienvenida a sus sentimientos, a su conciencia, a su tranquilidad, a su paz con un tubazo. Su resistencia produce un murmullo de asombro. No siente nada porque está muerto y vivo al mismo tiempo. Y ahí eh, Serna también sin duda trabajará esta, esta, este asunto de nuestra literatura, de nuestro ser eh, eh, como mexicanos que viene desde la conquista española o de lo que se ha llamado la conquista española. Con este brutal yugo ideológico de vernos como personajes sometidos. Si somos la mitad y la mitad del, del enfrentamiento eh, europeo y autóctono, ¿cómo es que nos identificamos mucho más con el asunto de acá, sabiendo que también nuestros genes pues, están biológicamente eh, 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 marcados por, esta, por este oleaje europeo que a su vez viene cargado también de elementos culturales muy diversos? Bueno. Eh, vivimos, vive el Tunas, es un muerto, es un muerto vivo, es un muerto, está muerto interiormente, está porque justo habita este, este desierto. Pensaba, y, y mi idea era relacionarlo también con eh, el páramo de, de Pedro Páramo, justamente con esta tierra desértica, con estos personajes en búsqueda de ellos mismos o del amor, muchísimo más cargados de cultura, pero al final de cuentas también buscadores solitarios, eh, agotados de esta búsqueda, como en muchos sentidos la literatura del maestro Carlos Fuentes, recién estamos trabajando la literatura de Armando Ramírez, estos personajes también mucho más dicharacheros y relativamente vivos, pero también en búsqueda de algo que sustente nuestra existencia, que me parece que eso está en todas las culturas, pero en México es particularmente complicado porque porque el contexto es muy difícil. Ok, adelante dice eh, la novela de Enrique Serna, cansado de gastar saliva y perder el tiempo, concluye el regaño con un gesto de piedad, un policía eh, que hace una especie de redada y entonces pesca al tunas o a uno de sus amigos y lo está golpeando para sacarle una información que él sabe que no tiene pero eh, intentará pues rellenar ese informe burocrático que este policía a su vez tiene que llevar a la delegación y etcétera. Y en ese, en ese cuadro tan sencillo retrata Cerna la doble moral, esta, esta brutal irrealidad de que nos habita en un país y en una ciudad como México. Cansado de gastar saliva y perder el tiempo con los macanazos que le daba el personaje, concluye el regaño con un gesto de piedad. Y no te llevo a la delegación nada más porque hoy es día del niño. Brutal, pues un policía que está golpeando a un adolescente que en realidad, en realidad está más cerca de ser niño que de adulto, eh, al final de cuentas en este quedar bien de su propia conciencia, lo deja de madrear espantosamente para decirle, va, te salvaste porque hoy es día del niño y yo soy alguien sensible, ¿no? Yo yo madreo a la niñez, pero, pero alcanzo a seguir teniendo ese sentimiento humanitario por el otro, eh, donde se vuelve muy ácido, si es que es un asunto eh, humorístico en este caso. Tal vez no tenga que luchar con serpientes, pero sí con la incomprensión y la falta de afecto. Eh, ese es el contexto del desarrollo intelectual emocional psicológico que nos corresponde en, una, en un grupo social como el que genera en nuestro país. No luchamos con serpientes, ya no luchamos con ni este asunto mitológico, ni este asunto selvático contra la naturaleza de manera directa, pero esas serpientes están encarnadas en la incomprensión de la familia, de los amigos más cercanos y en la falta de afecto, en este brutal abandono. Apenas el, el sábado que me encaminaba a hacer mis compras, me encontré a um, un barrendero muy joven, seguramente andará rondando los 30 años el muchacho, con la esposa y ya tres niños, este, así en escalerita los niños, y, eh, y solo en lo, que, en lo que los crucé, la mamá le decía al papá que, eh, que ya le pusiera una chinga al niño, menor de cinco años seguramente, tal vez cinco, cuando más, le dijo: Ya ponle una chinga para que, para que deje de estar pidiendo. Este, porque además cuando él pide sus hermanitos también piden y el papá en tono más tranquilo digamos pero, pero igual de violento le dice sí cabrón ya deja de pedir tanto pinche dulce que no ves que no no hay para dulces entonces deja de pedir y, y no estés chingando y la mamá le volvió a decir ya pone unos madrazos para que deje de pedir este pequeño cuadrito que te relato que me tocó vivir en menos de un minuto porque solo fue en lo que crucé frente a ellos eh, es brutal, es, es, es brutal. No, no, no habría que adjetivarlo con otra cosa en el lenguaje, en la pobreza, en la. En la eh, pues solo de pensar esos, el, el presente, lo que viven esos niños y el futuro que les espera eh, con estas familias del siglo XXI, familias que siguen siendo igual de violentas que cuando yo era niño y yo ando en la medianía de mi, de mi edad. Es, es brutal, es muy fuerte. Bueno, pues de esto va, esa es la realidad que no diría que lucha, pero que hace un camino paralelo con la literatura en este caso. De muchos, pues en, en, en México, estoy pensando en, en el maestro justo José Agustín, estoy pensando, aquí lo hemos trabajado, acabamos de trabajar una, la joya del de, de rayo McCoy, más profundo y más cultural, el mismo Octavio Paz, Carlos Fuentes, <coughs> José Agustín creo que ya lo... Ya lo dije, bueno, y estas cuatro obras que estaba pensando también en, este, en Armando Ramírez y estas cuatro obras que tenemos ya en este canal de este maravilloso Enrique Cerna. Eh, bueno, la muerte de su padre no fue para Marcos, sino la confirmación de una ausencia. Ese es un, 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 eh, eh, un verso, un enunciado digno de, de Pedro Páramo. La muerte de su padre no fue para Marcos, sino la confirmación de una ausencia. Eh, que se muera tu padre no es realmente trascendente, es un elemento más, desaparece físicamente, pero nunca ha estado. Esa conciencia es, es salvaje porque retrata justo también nuestro México en términos de que de que incluso el papá más 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 éticamente intencionado, más amorosamente intencionado hacia estar la cultura justo incluso lo aleja. No hay o es un papá que puede estar, pero pero no está afectivamente, no hace, no hace base amorosa, revisa, eh, cancela, violenta muchas veces, pone el orden, pero no, es, no, no está cargado de esa importancia que los niños merecen. Y luego, por si fuera poco, voy a unir estas dos. La muerte de su padre no fue para Marcos, sino la confirmación de una ausencia. Entonces, tuvo la revelación que solucionó su crisis de madurez. No eres tú, Marcos, es el país. Y aquí Serna, por eso a mí me encanta este, este texto en particular, pero en general la literatura de Serna, porque habla de un personaje que somos, ah, no sé, víctima no es una palabra que me guste, pero, pero la voy a usar con, con el contexto que, que, que merece respeto, porque no lo determina como tal, pero, pero lo representa bien. Eh, no solo soy yo. Es mi país, es, es la manera de vivir que tenemos esta gente, es, es lo que hemos generado y seguimos generando como cultura, lo que intentamos medianamente solucionar con la lectura, con canales y contenidos de este, de este nivel, humildemente generándonos esa, esa lucha en las clases, en, las, en, en, en el arte, etcétera, etcétera, ante una lucha que es posiblemente está perdida de antemano pero es brutal la revelación que tiene nuestro personaje. Dice, no eres tú, es el país. ¿Qué sucede pues con este, con este país? ¿Qué hace este monstruo cultural que es ser mexicano y movernos como mexicanos? Convirtiendo a los hombres en abstracciones, podía resistir teporochos, marías, tragafuegos y demás entelequias. El paisaje urbano que, que nos presenta... El paisaje urbano sin padecer el menor asomo de culpa social. Cuando caminamos, la, la, la casa de cultura de la villa donde laboro en este tiempo, justo atraviesa la Basílica de Guadalupe, y, y alrededor de la Basílica de Guadalupe me parece una joya representativa de lo mexicano. Ese centro. Eh, eh, en, por otros sentidos, por otros maestros, he aprendido que es un centro de energía espiritual neto, metafísico, real, eh, de bondad, de bienestar, eh, superpuesto, robada esa energía por, la, por el asunto eclesiástico, formal, eh, eh, desde el Vaticano, etcétera, etcétera, y ese poder instalado ahí robando la energía sana que ese... Que ese cerro del Tepeyac podría darnos a los mexicanos, y en la frontera de ese proceso alrededor, pues justamente esto, ¿no? Las Marías, los tragafuegos, los drogadictos, los teporochos, eh, esta gente jodida que atravesamos eh, turísticamente, que no nos detenemos a, a compadecer, a solucionarles nada, porque no son, eh, no tienen nombre. Esta es la abstracción que hace. Que, que la humanidad se vaya extraviando. No tengo a nadie ahí. Y con todo, y que eh, hace algunos años por ahí debe andar, ojalá que ojalá que ya conviene, alguna vez uno de estos personajes se me planta frente, al, al, frente a mí eh, y me llama por mi nombre y me dice, ¿cómo estás Marco? Y yo muy sorprendido porque yo era una de estas abstracciones, un personaje de estos que yo atravesaba o que atravieso comúnmente en la ciudad, y resulta que era un primo mío y entonces me dice soy fulano de tal este no no, no, no me atreví ni a abrazarlo eh, me dijo te veo muy bien este, este estés, estás bien me da, me da gusto me da gusto saludarte yo oye este qué hago por ti dónde estás me dice nada nada tranquilo tranquilo y se bajó y siguió su labor no sé si estaba pidiendo dinero no sé fue, fue casi una especie como de sueño bueno, pues ahí se rompió esta entelequia, esta entelequia se volvió un personaje. Para mí era mi primo, mi primo hermano, con el que conviví, al que amé profundamente en la infancia. Ahí es donde entonces uno o yo sí diría, sí hay que, hay que abordarlos, porque estos, estos, estas entelequias, estos vagabundos, estas marías, estos teporochos, tienen nombre y tienen historia y tienen personas a las que están afectando, ya no se diga ellos mismos, de manera directa, con su profundísimo dolor. Pero eh, en la sociedad hemos aprendido a esto, ¿no? a convertirlos en abstracciones. Son hombres, son hombres y mujeres, pero para nosotros son abstracciones, son los teporochos, las marías, los tragafuegos, etc. Y eso hace que se conviva con ellos de manera relativa, porque pasamos solamente pues, como fantasmas, diría el buen maestro Alberto, eh, José Alberto Madrid como fantasmas que rozan mi ser, pero que no alcanza a observar. Más adelante dice, Carmen no tuvo más defensa, esto es brutal, eh, hablando de, la, de una mujer en el lado femenino. Carmen no tuvo más defensa, es decir, de, de, ante la agresión, que gruñir, gruñir dormida y despierta, en la calle y en el trolebús, gruñir hasta endurecerse los ovarios, gruñir de amor, de rabia. Y de tristeza, ser un gruñido viviente, una mujer gruñido. ¡Ah! Es, es, es doloroso, ¿no? Eh, si, si, si nos dijeran, a ver, saquemos una mujer que represente a la Ciudad de México y tendríamos que presentar una mujer gruñido, una mujer que es un ser, que es un gruñido viviente, porque se la pasa eh, justo. En ese, en ese asunto salvaje, molesta, incómoda, violentada, y cómo no, cómo no, si, 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 si toda su existencia ha consistido en, en, en medianamente andar por un páramo brutal de machismo, de violencia, de drogas, de aplastamiento, de vulnerabilidad radicalizada, etcétera, etcétera, que provoca entonces justo que esto sea, esta, esta mujer representante de esta... En esta novela, esta Carmen será un gruñido viviente, una mujer gruñido, dice Serna. El descontento del trabajador no desaparece, pero sí su capacidad de distinguir la injusticia tras el velo ideológico que le formó una falsa conciencia de la realidad. Está un poco teórico el asunto, cuando el trabajador se da cuenta que está siendo explotado, modifica su realidad, modifica la visión que tenía de la realidad, por ahí va lo que está, lo que está diciendo. Sin embargo, dice Serna, eh, el resultado de esta conciencia es lo que yo llamo nuestra AA o doble A, esa mezcla de apatía y autohipnosis, prendida en el alma del mexicano como una segunda naturaleza. Es muy profundo lo que dice Serna, y aquí el texto lo vuelve, no solo que es una novela muy divertida, comillas, eh, básica, se vuelve socialmente profunda, filosóficamente profunda, porque esa conciencia, esa explotación que tiene, que tiene el, que tiene el trabajador mexicano, eh, dice ahora, ahora se convierte en esta doble A, que es esta mezcla de apatía y autohipnosis prendida en el alma del mexicano como una segunda naturaleza, desde que el conquistador español marcó con fuego las espaldas del indio. Desde allí viene, por eso. Por eso decía hace un rato que esta tradición de la literatura mexicana, este canal a mí me ha permitido este maravilloso viaje de, de, de reflejo de lo que es ser el mexicano. Jadeante aún por el esfuerzo de la carrera, El Tunas enciende un cigarro que le sabe a gloria y aplica la brasa, la, la, la yemita, el epidermis del globo. Con la explosión desaparece también la sonrisa. La escena es muy linda. Este niño eh, que medianamente se da un día permiso de irse de pinta en Chapultepec y comprarse un globo, tiene que romper ese globo porque lo persigue el policía para, para violarlo posiblemente, porque lo persiguen sus compañeros para ir a robar, porque lo persigue su madre, que, que desde la, la película de los olvidados de Buñuel eh, está enajenada con los quehaceres porque lo persigue esta madre Luz Cruz que termina a su momento de asesinar a sus hermanos porque se le viene el mundo encima y no tiene opción no tiene, no tiene tiempo de una niñez no tiene tiempo de ver de ver volar un globo a atravesar las nubes y desaparecerlo tiene que quemar con un cigarro para convertirse en hombre y poder sobrevivir es brutal pero es muy bello es muy profundo y finalmente eh, eh, cierro con esta, que está muy cerca del final de la novela, de eh, uno que soñaba, uno soñaba que era rey de Enrique Serna. Su berrinche provoca un terremoto en la urbe parasitaria que lleva a cuestas. Todos cargamos a México, todos cargamos, eh, sobre todo si eres chilango lo vas a entender, pero, pero si no también, porque todos vamos cargando nuestra ciudad, porque este mundo se está mm, mimetizando. Eh, recién estuve en, en Caracas y aunque tiene sus particularidades, sobre todo con los tonos con la gente, etcétera, pero en realidad salir a caminar al centro de Caracas es como salir a caminar al centro de la Ciudad de México, o de Madrid, o de Santiago, o de La Habana, etcétera, etcétera, su berrinche provoca un terremoto en la urbe parasitaria que lleva a cuestas y se abren desfiladeros en mitad de las avenidas, se, se parte el proceso, la ciudad se desgarra frente a su andar. Eh, seguramente estará por ahí muy cerca, lo tendremos muy pronto, eh, cerca del fuego del maestrazo José Agustín, donde su personaje justamente empieza en ese proceso. Él va en un camión atravesando el centro de la ciudad y él dice justamente eso, más o menos, la ciudad se abre, la ciudad se parte en mis visiones hacia ella. Trata de impedir la catástrofe pero solo consigue aumentar el pánico al cerrar una cuarteadura en su ombligo. Yo soy la Ciudad de México, yo me parto, yo me abro, yo me fracturo, como, como fracturada está la ciudad. Es decir, también eh, eh, la realidad es lo que yo determino en mi propio interior. Los edificios de mayor altura se derrumban junto con su cuerpo y hay un millón de cadáveres debajo de los escombros y los sopilotes empiezan a sobrevolar las ruinas de la ciudad. Para extenderlo, para hacerlo más, un poquito más internacional, también me recuerda a la, a, la, a la Virgen de los Sicarios, del maestro Fernando Vallejo, en esas calles colombianas, en, en Bogotá, en Medellín, en Cali, eh, y que ya tenemos trabajado también aquí en este canal. Hay un millón de cadáveres debajo de los escombros y los opilotes empiezan a sobrevolar las ruinas de la ciudad. Las ruinas de la ciudad, somos esta mujer gruñido. Somos estos, estos parásitos eh, eh, intentando rescatar una moneda alrededor de la Basílica de Guadalupe, pero también somos nosotros que no nos hacemos cargo de este hábitat que está afuera de nuestras, de nuestras casas. En páramos de asfalto hay un personaje que dice: La gente debe tener razón en dejar el culo pegado en los sillones de sus casas, porque afuera es horrible, pero también es horrible porque adentro es horrible. Las ruinas de la ciudad. Sin que pueda mover un dedo para orientarlos. Brutal. Aquí sí alcanza situaciones místicas. No tenemos ni siquiera un Cristo que nos salve. No hay. Si hubiera un Cristo aquí, aquí México, si México hubiera tenido su Jesucristo Gómez, como como planteaba el maestro Vicente Leñero, si hubiera lo hubiéramos ignorado, diría, porque la realidad es tan brutal que no da tiempo ni para la posibilidad de salvarla. Uno soñaba que era rey, Enrique Cerna, estás en Master Vidal, entrale a esta lectura, muy profunda, dolorosamente hermosa. Soy Marco Vidal, nos encontramos en la próxima. Chao.